Entonces, varía, weón. Bueno. Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos a una nueva partida de Sorrakeios. ¡Pam! Estamos jugando con MacPollo, Diego. Y bueno, a este random no lo conozco. Si te conozco, por favor, o eres sub, escríbelo en los comentarios. Y pues nada. Nos ha tocado los elfos de la noche. Ay, 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 bueno, no sé qué podamos ir a. Está súper interesante. Los elfos de la noche me gustan. Son una raza un poco difícil de manejar, considero yo. Al menos a mi parecer, me parecen un poco difícil de manejar. Pero me parecen que son buenos. De que son buenos, son buenos. A ver, vamos a analizar. Estamos contra los Naga, contra los humanos y contra los Worgen. Dispel buffos contra otras unidades. Spell Damage Reduction. Este dismount ya lo he hecho, no me gusta, weón. Puede convertirse en una unidad de ataque de asedio. De voladora se vuelve al suelo. No, no quiero eso. Creo que esto, ¿ah? ¿O no? Este podría ser, ¿ah? No estaría nada mal. Ya. Mejora finalizada. Who deals the bards and the Narius and the Night Elves? ¡Gosupe! Bueno. Nada. Vamos a ver qué tal nos va. Gold Mine. Mejora finalizada. Veo que acá hay una mina de oro. Interesante. Bueno, pues gente, como les dije, estamos jugando contra los elfos. Me parecen una raza chévere. Son una raza interesante. Sin embargo, siento que la debe saber manejar, ¿no? Si no la sabe manejar, nada. No. O sea, las mejoras en sí, como pueden ver, demoran más en investigarse, ¿no? Entonces veamos qué tal. En la historia del padre de escenarios peleó contra Archimon en su primera invasión. ¿Has visto esa imagen? No, mano. Pero qué piola, weón. ¡Ay, ay, ay! Mira estos gráficos de Reforge, papá. ¡Qué delicioso! Por eso me gusta jugar de Reforge. Bueno. ¡Ay, ay, ay! MacPollo se cogió la mejora de los lobitos estos, los lobitos locochones. Ok. Él ya está en 2 de daño. Yo no me puedo dar ese lujo. Todavía no. No quiero que controle mucho el medio tampoco. Pero él sabe que no lo voy a dejar, así que me voy a actualizar para que él controle más tiempo medio. El durmiente se ha despertado. Pero nada, no he visto esa imagen donde el padre de escenario pelea contra Archimon. Interesante, ¿ah? No la conocía. Suena bastante interesante, loco. Bueno, vamos a cerrar un poquito. ¿Por qué digo que vamos a cerrar un poquito? Porque mira, él también acaba de actualizar. Mira esos gráficos, qué hermosos. Qué rico. Nuestra base está bajo asedio. El durmiente se ha despertado. Vamos a actualizar esto. Mejora finalizada. 2, 1, 0. Vamos allá. Ya sabía, ya me actualizó a mí, weón. Bueno, yo estoy preparado mentalmente para eso. Por eso no lo hice apenas pude. Es a mí, es un hecho. No me lo conoceré al pollo. ¿Ves? Hay que tener cuidado nomás. No es imposible repeler el ataque. Se puede. Hay que hacerlo con cabeza nomás.
A mí me gusta que mis edificios ataquen a uno solo, así se lo matan en one, weón. Y no dejan que, obviamente, al existir menos tiempo, no le pega a una unidad, se muere más rápido y mis unidades duran más. Bueno, al menos esa es mi lógica, ¿no? Díganme si estoy equivocado. Bueno, vamos a lanzar esta para que tanqueen. Estoy listo. Vamos, dame los 1000. Buenísimo. Mejora finalizada. O sea, dame 50, destruite, mátate a ese huevo. Mátate a este de acá. El durmiente se ha despertado. Buena, 3, 2, 1, 0. Bien, bien, se colaron de medio. Excelente. Vamos a hacer daño, estamos mal. Estos le dan a las druidas y a las arqueras. O sea, a este y... ¿A quién es más? Archer y a Huntress. O sea, a este, este y este. O sea, a los tres. ¿Qué más podemos pedir, weón? Dice, el padre de escenario. Sí, hermano, no sabía, weón. Pensaba que dejarlo a la usa racial de AOE. ¿Sí, pues? Recién vengo de clases. ¿Qué onda? ¿Qué bonus elegiste? El papá. El papá de Tini. Investigación finalizada. G tira maíz en la base de pollo para distraerlo. Qué abuso. Bueno, yo pienso que con un... nuestras unidades de por sí tienen más regeneración. Entonces yo pienso que con un 2 de daño. Aunque él me está pushando muy fuerte, weón. Necesito la magia. El tema es que la magia es cara, weón. Este me va a llevar a nivel 2 recién. Investigación finalizada. Vamos, vamos, más daño. No, los elfos, dice. Nunca confíes en un elfo. ¡Ay, ay, ay! Te la sabes bien, mi hermano. Nunca confíes en un elfo. Papi, esperemos que esta vez haga todo bien. Todo good. Otro, 3, 2, 1, 0. Vamos a esto para igualarlos. Y luego esto. Y luego... Nexito, como manda Dios. Ahora, si le estoy pusheando apoyo, yo no sé por qué no puedo pushear medio. Si medio lo está controlando él. O es que me estoy perdiendo algo. O es que tiene demasiadas unidades que es imparable. No, tampoco así, weón. Él en magia, ¿cómo está? ¿Magia 1? No, todavía. Listo, tenemos armadura. Lo que pasa es que ellos tienen unidad más de armadura, weón. No me digas que estás contra el polluelo. Exacto, estoy acá contra Macpollo. Mi alma clama por venganza. Ay, 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 salió Illidan. Salió Illidan. ¿Random como random? ¿De verdad? Venarius es el... ¿Así se llama o me estás bloqueando? No me bloquees, ¿ah? Ay, ay, ay. ¿Giro items habrá? No, no, no. Ya vimos su... ¿Giro items habrá agarrado el... Investigación finalizada. El, este... ¿Cómo se llama? El Naga, sí, Hero Items. Ahí está. Bueno, necesitamos nosotros resistencia mágica. No sé si tenemos eso. Tenemos HP Regeneration. Daño por segundo y evasión y attack rate. Que recién se están actualizando. ¿Se están dando besitos o qué? La Shara comete bien gozo, sí, hermano. A ver. Me voy a llevar el de base. Ok, porque hay bastantes aquí que nos atacan a melee. Mira, yo sé que el pollo va a ser el daño de área de los lobos. Para contrarrestar eso, no sé si hay alguna racial. No hay nada que tengamos como resistencia, solo full armadura. Bueno, iremos a armadura, pues. Para aguantar. Porque este... ese ataque, ese aullido que se lanzan en área... es jodido, weón.
En lo que pensamos, ¿qué más podemos hacer? A ver. Stun. Bueno, el Wisp. Yo he visto que el Wisp. Druid of Talon. O sea, ellos. Este viene bien, huevón. Y el Wisp también. Un nivel de Wisp. Pero esos que hacen en área. No sé, hermano. Veneno y los tren. O sea, yo sé que el veneno y los tren son buenos. Pero hay que acomodarnos a cómo va la partida. Él va a hacer daño en área. Creo que más vida a nuestras unidades no vendría mal, weón. ¿El Worgen está con pasiva Troll Jelly? No, 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 no. Está con la pasiva de los lobos estos. Lo que me preocupa es que hacen demasiado daño en área. Entonces, de nada nos sirve tener un buen ataque, o sea, un ataque fuerte, si es que tenemos una defensa de unidades baja, baja y nuestras unidades están condenadas a morir rápido. Entonces, ¿qué daño van a hacer? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena! ¿Y esta? La cazadora de demonios. Y es el tanque, no hay que confundirnos. Mi causa ha jugado la campaña para que tenga este skin. Ay, ay, este tanque. Está gotcito, ¿ah? Está posi. Me está pusheando. Investigación finalizada. Lo normal. Y le dan Fanboy con anemia. Tiene 5 de ataque, yo le estoy resistiendo. Quiero pensar que por la armadura, ¿no? Ah, tiene 6 de ataque. Ah, su madre. Tiene 6 de ataque. Y yo quiero redirigir, pero no sé si me dé para redirigir. Maye, le para colmo acá. Pa' concha. Los héroes cuestan más. Tengo armadura de base, es verdad. Pero dice más 4 base. ¿No? Y retorna daño. 3, 2, 1, 0. Tanto se demoran en hacer las mejoras, loco. Qué vergüenza. Bueno, voy a lanzar héroe a la derecha. No tengo el suficiente tiempo ni la vida como para redirigir. ¡Ay, ay, ay! Ese Darius ha venido a mi base como en la anterior partida vino el héroe Estamos aguantando por la armadura. Full armadura, rebote veneno, los aéreos, metamorfosis, osos necesitan más tanques. Ah, verdad, los osos, huevón. ¿Ves? Por eso me encanta hacer stream, huevón. A veces me hacen acordar cosas que ni yo me acuerdo, huevón. Ahí, buenísimo. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Se la tienen que bajar. Okay. Como 13 armadura de base, pero hay que continuar con esta porque si no. Estamos fritos. Se ha descuadrado medio, ¿ah? Hasta que pase el humano. El veneno de las dríades, Jelly. Este. Vale. Sí, eso me va a ayudar a matar los seres más rápido. Vamos, rápido, weón. Mátensela. Buena. ¿Me lanzó héroe? No. ¡Hala! Su base está sufriendo, ¿ah? Vamos, vamos. Espérense. Investigación finalizada. Ok. Ahora el veneno, ¿no? El veneno, el veneno. Eso va a ayudar bastante a llevarnos ese Darius. Todas las raciales, Yeli, ya sé, mano. Paciencia, paciencia. Patiense, patiense. ¿Ves? El daño es en área, loco. Viene bien también la regeneración por segundo. O elevación, no sé, bro.
Viene bien tantas cosas. Hay que hacer building armor, ¿ah? Acá el veneno me ayudará a matarlo. Wow. Bien, estamos tanque. También tenemos 3 de daño. No es que estemos mal en el daño. Vamos a hacer armadura de base. Hasta ahí nomás me aguanto un toque. Los ositos tanquen. Estos de acá. Dale, papi, pero espérate que me tengo que guardar oro y maná para la derecha. Ese Jelly no avisa, mano. Oye, no jodas, mano. He avisado por el grupo. Estoy jugando con pollo encima. Le va a decir quién lee el grupo, va a decir. Fuertes declaraciones, ¿eh? Bueno, ahí viene el lobito. Ese grupo al que mismo Yeli me votó. Qué mal hablado. Qué mal hablado. Bueno, hacemos esto y guardamos ya. 2 niveles de eso y guardamos. Ay, 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 T3 medio. ¿Será que viene a Shara? Hay que tener cuidado, ¿ah? Hay que imponer respeto, gente. ¿Cómo imponemos respeto? Yéndonos a Nexo T3. Creo yo, ¿ah? ¡Uy! ¿Qué? Mano, pero podías lanzar ulti, mano. No vi top. LOL, como dirían algunos. Qué huevo. Fuck, GG. Investigación finalizada. Investigación finalizada. Aguanta, mano. ¿Se me muere? No, falta. Carajo. Carajo. Juegos de mierda. Le pegaron duro, ¿ah? ¿Eh? Ya está con el veneno ese Darius. Vamos, los druidas. Les ha llegado la hora. Mátenlos a todos. Nivel 3, huevón. ¡Aj! Bueno, suerte que tengo mi ulti, ¿eh? Porque si no. Me cagan. Este héroe necesita ser mío. Bueno, gente, a ver. A ver, ¿cómo lo hacemos? Mano, ay, se puede mal hablar. ¿Sabes qué, mano? Soy capaz de gastarme una ulti. Soy capaz de gastarme una ulti, mano, solo para. Solo para no gastar maná, weón. No gastar oro. Ya, ya. Ay, ay, ay. Ya, a ver. Vamos, vamos. De 3. El héroe de nuestros aliados ha caído. Cero tiene que ser mío, ¿ah? Se murió Mayes, bien. Buenas, buenas, buenas. No tengo miedo. Mira, él tiene ya T3. Me imagino que pronto va a sacar el lobo. Lobiño. Ese héroe tiene que ser mío, loco. Vamos, y luego 2500 medio ya. Sí, normal, este. Cloud, ¿cómo se trae? No pasa nada.
Voy a lanzar a Mayev, derecha. Y ya estamos. Mayev, derecha. Creo que estamos. Ay, 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 no. Ay, espero que no se lo lleven, bro. Ese debe ser mío, mío. ¿Cuántos seres me he matado? Uno. Qué desgracia. 2500, vamos. Mayer, Mayer. ¿Cómo puede estar descuadrado medio tan feo, bro? No entiendo. Bueno, bueno, bueno. Con las ricas gráficas, claro. Unidades extra, Jelly. ¡Oye, qué necesidad, mano! ¡No jodas, huevón! No había necesidad alguna. Quiere camarita. ¡Ah, huevón! Lo mismo pasó la vez pasada. Diego igual me perdió arriba y me lanzó el héroe cabo. Puta, necesito yo matarme a Darius. Es lo único que sé. Mira, puede ser que me dé para el héroe caos, ¿ah? Puede ser. Solo tengo que matarme al Darius. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite, me puede dar para el Darius. ¿Vete? Me mato al Darius y me mato al de acá. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Tengo que matarme al Darius yo. Y al de acá. ¡Ay, carajo! Mira aquí me están pegando a tu héroe, oh, idiota. Esa redirección de mierda nunca sirve, ¿no? Carajo. ¿Me lo maté yo? Héroe skill 2. Y ahora necesito matarme este. Cuatro, tres, dos, uno. Bueno, tengo para un tanque. La mierda, viene a Shara, bro. Mátenselo fast. Por favor. No sé si me da, weón, creo que no. También tengo el daño en 3, mano. Qué asco. Mi alma clama por venganza. Ay, no me da. Ya, necesito sacrificar una torre, mano. Sacrifico una torre y a la mierda. Sacrifico una torre y a la mierda, weón. Va a gastar maná a la mierda, ¿no? No pienso perder así. Qué asco, mano. ¿Cómo puede ser eso? Está loco. Eso debería estar probado. Eso debería estar prohibido, mano. ¿Cómo va a lanzar una Shara así, boludo? No quiero este. No, concha de madre. El héroe de nuestros aliados ha caído. Dios, abomina mi
Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Igual tengo el oro. 1500 y me queda oro para lanzarlo. Vale. No pasa nada, no pasa nada. Todo bien, todo bien. Todo good, todo good. ¡Ah, mano! ¿Cómo pudo hacer eso? Bueno, ahora viene Uther. Cumplió su cometido, claro. Se lo bajó, que era lo principal. A cualquier precio. Cinco, cuatro. El príncipe no es nada fácil. 3, 2, 1. Salió el lobo. Salió el lobo. Concha tu madre. ¿Cómo pueden ser así, weón? ¿Qué les he hecho yo? Me has hecho ni mierda, weón. Mi único pecado fue ser streamer. 6-6. A ver el lobo. Que no puede ser, hermano. No jodas. Otra torre a sacrificar. Sacrificar otra torre. Urgente. Es que no puede ser tan así, no. O sea, si no tuviera que sacrificar, mejor ya, pero... que no me están dando opción, weón. Sal. Ese es asesino, mano. Buena, se invocó. Vamos, vamos. Se lo vamos a volver a matar, weón. Se lo mataron. Pa' concha me destruye una barraca, weón. Ya nada, pongámonos al día. ¡Ay! Ser tan maldito, weón. ¿Qué es eso? Se me ha puesto en aprietos, pero no sé. ¿No te gusta, no, Jenny? Así nos hiciste hace 3 años. Y yo que me voy a acordar. Ala, tuve que sacrificar torres para tener el oro, weón. Mira, acá va mi coso este. Y eso que están los cosos estos, que son un caos. Bueno, vamos por la magia. Investigación finalizada. Buena. La magia hace pushear. La magia hace pushear. Alucina. Alucina, brother. Ah, verdad que tiene ítems, huevón. Con razón, la Shara estaba poderosa. No tengo miedo. ¿Hasta qué hora te quedas? No sé, mano. ¿Y eso?
Esa bendición, ¿de dónde salió? ¿Y ese bebito? Creo que necesito armadura 3 de base, ¿no? Mi fuerza es la de suya. Estrategia. ¿Cuántos voy? Investigación finalizada. Nivel 3. Investigación finalizada. Pucha, no sé si... Ah, la mano, no sé, huevón. Ya ni sé qué puedo usar, huevón. No, no sé si me da para el smite, si me da el tiempo. 1000. Y no me queda para la izquierda, huevón. 1650. Ah, huevón. Otra torre más. Investigación finalizada. ¡Ay! Lo peor es que me están dejando sin raciales, huevón. Ya, necesito el oro antes de que llegue Illidan. No, necesito lanzar la ulti porque Illidan me va a silenciar. Ya conocen cómo es ya. 3, 2, 1. ¡Oh, carajo! ¡Carajo! ¡Oh, redirige, hijo de perra! ¡Madre! No, mano. Qué asco, weón. Váyanse la mierda. No, mano, qué asco, weón. No puede ser. Pobre Jennings. Y ese sarcasmo. FF. Mejora finalizada. El escenario es malísimo. ¡Hala, weón! No. Me da ganas de poner barra en solamente para ver cómo va el lado este. Bahrain para ver cómo va este todo el mapa. Jelly muy pasivo. Oh, hubiera ido escudo de maná. Mucho foco, weón. Esa Shara yo la vi innecesaria, mano. Si no me caía esa Shara, iba a estar más tranquilo. Pero bueno. Honraría a mi padre. Ay, ay, ay. Forest Guardian. Vamos. Aguanta, Mayef. Pero si ya conoces a los viewers. Vamos, Mayef, tú puedes aguantar. En ti confío. Aunque estás solita, ¿eh? ¿Le cae veneno? Sí. Aunque tiene 10k de vida. Está como modo tanque. Está aguantando muy bien. ¡A la mano! Dos lobos, weón. Dos lobos.
Bueno, la venganza es algo que se sirve en un plato frío. ¿Han escuchado esa frase? ¿Han escuchado esa frase? Ya. Soy el corazón de la tierra. Unámonos a la batalla. La concha de tu madre. ¡Santo cielo! ¡Eres La insoportable! tierra Ya y lanzaron yo todo. Respondo al llamado de los Para que sepa cómo se siente. insuficiente. La camarita. Quiso camarita, ahí está la camarita. Smite supongo que hará, huevón. Pero no a mi escenario, porque mi escenario tiene. Espero. El durmiente se ha despertado. Vamos, hagan la diferencia ustedes. Ay, ay, ay. Unseen on Earth. Tiene el lobo igual, creo, ¿no? Aunque. Sí, tiene el lobo. Oye, este loco se coló. Ni lo puedo atacar. No, ese Golden God, mano. ¿No se acuerdan cuando lancé? Cuando yo era este. ¿Cómo se llama este loquito? Worgen. Y ya, pues. Worgen y el lobito se cargó toda mi partida. God, pues. El elevador. Scenarios, ¿por qué? Scenarios, ¿por qué? A la mierda, mira esta Shara, huevón. Pero, a ver, ¿qué ítems tiene? Chainmail, Flancy Rose, brazaletes, mage. Ah, bueno, acaba de vender uno. Bueno, tiene más 184 de ataque. Está bien, huevón. Ni un nivel se ve el escenario, sí, pues. Ya la barbata, los dientes. Santo cielo, eres insoportable. ¿Se lo mata? Sí, lo mató. A ver, pollo, ¿por qué no sube? ¿Cómo se llama? No, no, no. Muchas confianzas. Oye, a Pollito le he ganado varias veces. Y Pollo también me ha ganado a mí varias veces. Así que. Vamos por ahí. Pero nada, ¿no? Sigamos. Veamos qué hace esa Shara. Puede vender los ítems y mejorarlos, claro, sí. Hasta llegar a ítems T3, nivel 3. Como en World of Heist, loco. ¿Usará Smite? No tiene ni para Smite. Mira. No tiene ni para Smite. Yo tuve que haberla leído. Ahí fallé, weón. Tuve que haber leído Smite. Eso me daba más chance de vivir, weón. Peligroso, ¿ah? Peligroso con esa Shara armada. Ah, pero él ya perdió los jacones de la izquierda. A Cojazón no le interesa, huevón. Mad Nugget. Peligroso, ¿eh? A no ser que quiera redirigirla hasta arriba. No, no creo que lo haga. No, él voló esta y él voló esta. No sé en qué momento, ¿eh? Debió ser cuando me estaba atacando a mí, pollo. Ahí debió pasar porque no me acuerdo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tengo nivel 1, nivel 2, nivel 2. Plan, plan. Y ahora, ¿cómo va el Goldring? Goldring es asesino, weón.
sea, Shera va a sacar los ítems después de quemar el pollo. Ese humano muere fácil. ¿Será victoria para el sub? Bueno, se muere Shara. ¿Tú crees que la saque aquí? Bueno, para sobrevivir, me imagino. Aunque tiene Panuk. Tiene Panuk. Sí, Pollo tiene para cubrirse, pero él tiene Panuk para dos nukes encima. Le puede volar esto y lo deja tranquilo. Al menos puse el lado de abajo y ya. Él decidirá. Bueno, le va a lanzar el Santo Cielo, eres insoportable. Y veamos cuál es el desenlace de esta partida. A ver, Goldrin se va a acercar peligrosamente. Diego disparó Ultimate Weapon. Escudo, seguro. Ah, no, 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 no. Se va a jugar a la agresiva entonces. Aunque no llega, creo. Un Doom. No sé. Bueno, le voló. ¡La! Su partidita después, Jenny. Así les gano al pollo de a ti en su War of Races. Ya, normal, hermano. Goes. A ver, vamos a ver qué causa ese Goldrin, weón. Mira que le cae a Shara por la izquierda también. A la mano. No tiene para el héroe caos, creo, ¿ah? ¿Eh? O no sé. Le cayó dos héroes caos, mano. La ventaja la tiene Diego. Si logra hacerle daño. Aunque Pollo le sabe dar la vuelta a la situación. Sabemos. Tiene que explotar Nexo, weón. No, ya fue. ¡Santo cielo, eres insoportable! No, pero ¿para qué? Para que le caiga nomás. Y sin apoyo. Uy, no, se va a retroceder, weón. ¡Ah, no! Los ignoró. Le llegó el pincho. Mira, dos seres para defender. Bueno, pero tiene buen daño, ¿no? Pero para defender algo que no recibe apoyo, cuestionable. Yo digo cuestionable. Veamos qué hace Pollo. Mi problema fue estar entre Diego y Pollo, weón. Si en vez de Diego o Pollo hubiera estado este loquito, creo que hubiese sido más tranquilo. ¿Quién era el morado? Ni idea, man. Alucina. Puede hallar el sub remontando. ¡Bla! Se lo mata. Oh, este héroe está piola. Pla. Pla. Y ni siquiera es Illidan, weón. Es tanque. El Illidan con anemia. Bueno, a ver. Lanzó el lobo. Pollo va a jugar al agresivo, ¿eh? Creo que va a ir por Nuk. Así que Diego tiene que ponerse las pilas, no sé. Ponerse agresivo también. Sí, porque la armadura y el ataque lo tiene. Solo le falta el ataque a distancia nomás. Sí, pues, pero no sé si tiene para dos. O estará haciendo piedra de maná. Si nuquea dos veces, ya ganó. Y medio encima, porque el lobo lo lanzó por arriba. Entonces es donde no hay cooldown. Sí tiene 550 para ambos. ¿Y por qué no lo lanza, huevón? Ahí está. Escuchando los tips. La mierda. Pollo puede ponerse escudo, ¿ah? ¿Eh? Si le pone escudo, se compromete. Ah, ya no tiene eres al centro, ¿no? Y si pierde la de arriba, F, weón.
Dejó de investigar, se va a poner escudo, creo. O no sé. Está haciendo. Lo que ocurra primero, dice Pollo. Lo que ocurra el primero. Mira, yo me hubiera ido no a lo más reciente que era lanzar héroes para arriba para defenderme medio. Yo me hubiera ido a destruir medio. ¿Saben por qué? Porque lanzó el lobo por aquí. Si me llega cuando se muera, lo va a tener por aquí. Y lo más jodido es el lobo, pues. ¡A la mierda! Pollo dijo, me chupo un huevo. Yo voy a seguir con lo mío. Dos cuarteles menos. Si tiene a Shara, la hace. Acá está Lilida. Aunque no sea, viene solito ese gol. Bueno, ni tan solito. Bueno, veamos, veamos. Ay, 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 verdad, sus dos seres están acá. ¿Tendrá Shara? Para que se lo ves asesino, weón. Oye, ¿tienes Smite o aún nada? Oye, bueno, no, no tenía Smite porque necesitaba hacer esto en su momento, pero ya, ahorita tiene. Seguro, puede ser que lance Smite, ¿no? Para joder. A ver si el lobo le destruye el nexo. Porque Pollo no tiene nexo, sus unidades siguen saliendo, se aferra a eso. Veamos si lanza Smite. Mire, Diego tiene maná de sobra. Uy, 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 uy. Ay, 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 tiene que redirigir, huevón. Tiene que redirigir. Oh no. Diego lanzó ulti y me wipo. La ultimita, dijo. Ay, ¿qué fue con Pollo, mano? ¿Qué se quiere hacer, huevón? No entiendo. Ay, ah. Nexo. Sí, pero no la tumba. 275. Uy, ay, 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 ay. Cuidadito. Cuidadito. Se esperó pacientemente. Tiene que tener cuidado, ¿ah? Puede ser que la gane. Porque si él se queda sin... Bueno, él va a tener dos cuarteles todavía. Pero sin Nexo no va a tener apoyo acá arriba. Como yo dije, yo me hubiera ido a la larga, o sea, hubiera tumbado este porque va a tener el lobo aquí, mano. O lo tiene, y el lobo es lo más jodido. Ay, ay, ay. ¡Ay! ¡Ay! Le tumba el nexo. ¡A la mierda! Le va a tumbar el nexo. Le va a tumbar el nexo. No, no, pero llega Shara. Llega a Shara. Yo espero que le destruya esto. La concha tu madre. Ya no tiene héroe centro. Y Golden lo usó de medio. No, Golden lo usó de arriba, mano. Lo usó de medio ese ratazo, huevón. Bueno, de arriba no tiene. No tiene eso. A Shara con ítems. Golden, mano. Tendrá Goldrin. No, pero si tiene, si tira Goldrin, su base queda muy desprotegida. Ah, no, 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 no. Uy, Shepa. Está rezando, creo que está haciendo así. Está tocando el mouse así. Para que pueda salir el Goldrin, weón. Está que ajusta apoyo, creo, ¿eh? Ya, listo. Una barraca contra dos barracones. El lobo puede hacer la diferencia, ¿eh? Pero no sé. Si se apresura Diego, lanzando la Shara puede ser que gane. Al final tiene ventaja de dos cuarteles. Aunque no lo tiene, creo. Bueno, no sé. Veamos.
Hola, miércoles, ¿qué tal partida? Ese pollo está nerfeado. Se lo han bajado por el bien del guión, dices. Bueno, por arriba. Mira, ojo, por arriba quedaron capturados por Diego. No tengo miedo. Por arriba. Por arriba, este. Oh, está escuchando el stream, mano. Este. Por arriba. Es este. De Diego. Y por abajo también. Él tiene todos los edificios neutrales, weón. Eso le da una superventaja. Ay, 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 ay. Está tratando de redirigir pollo a las torres, tratando de hacer tiempo en lo que sale ese lobo, me imagino. Todos los neutrales son de Diego, por lo que tiene sus unidades, me imagino, más ataque por los aserraderos o no sé. Y sus héroes también, ¿no? Me imagino que debe haber una taberna por ahí. Nah, pero ya fue, mano. Mira todo lo que le cae. Lo pierde, lo pierde. Perdió, Macoyito. Ese pollo muy pasivo. A Clau le gustan los activos, mano. Me he dado cuenta, ¿eh? Ala, pollito. Te venció un sub. Bueno, igual que a mí. GG Wesley, GG, mano. Imposible, dice. Como Thanos. Bueno, pues, gente, espero que les haya gustado la partida. Recuerden que me pueden seguir como Yeritan-bajo en Twitch, Yeritan en YouTube, y lo voy a mandar en Facebook y TikTok. Ha sido todo, espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Bueno, una despedida para un corto de YouTube.